El Hospital Pediátrico Municipal recuerda a la ciudadanía que se encuentran disponibles las vacunas de manera gratuita. Estas vacunas se utilizan para reforzar el sistema inmunitario y prevenir enfermedades graves y potencialmente mortales. Tenemos todas las vacunas, lo que es para menores de edad, que serían desde recién nacidos hasta los 10 años, más las vacunas que son para adultos, ya sea para enfermos crónicos y también para lo que es antigripal también, que son época, temporada, solo tenemos, ¿verdad? Es acercarse al vacunatorio. Sí. Toda madre y padre responsable de su hijo y que quiera a su hijo verle sano y feliz, debe acercarse al vacunatorio con su tarjeta de vacunación. En el caso que no tenga, nosotros vemos toda la forma de ver qué vacuna le falta y poder hacer las vacunas a la criatura y ponerla al día. Y por ahora estamos solo de mañana. Estamos a partir de las 7 de la mañana hasta las 13 horas. Pero más adelante sí o sí a la tarde otra vez, solo que la compañera está nomás de permiso. Todo lo que es vacuna que cubre el Ministerio de Salud es gratuita. Todo. Acá es gratis, la vacunación es gratis, ninguna vacuna se cobra. Cuando hablamos de vacuna temporada sería la antigripal, ¿verdad? Que estaría viniendo, que más o menos en abril sería. Tengo entendido, ¿verdad? Eso es escuchar las noticias, ¿verdad? Siempre por la tele y la radio están avisando cuando llega la antigripal. Solo el antigripal, lo que te digo que tiene su temporada, claro, que no hay todo el año. Claro, más con los datos, eran las noticias que dan, viste que hay casos de sarampión, hay casos de gripe, ese coronavirus que tiene relación con gripe, que se le asemeja, hay bastante afluencia. Así que está la campaña que estamos haciendo de concientizar, de vacunar a las personas, de vivir feliz y sano, está llegando a la población. Bastante, realmente es bastante movimiento ahí. Tengo muchos pacientes de todos lados, que constantemente tengo que ir a reponer en el regional mi vacuna otra vez. Gracias a Dios, hay mucha conciencia y responsabilidad aparte de los padres. Las vacunas ayudan a proteger contra muchas enfermedades que solían ser mucho más comunes. Los ejemplos incluyen tétanos, difteria, paperas, sarampión, tosferina y poliomielitis.